ya saben que es tema de todos los días aquí, que cerraron filas en conferencia de prensa. Me da mucha risa porque la verdad es que las últimas semanas han hecho unas cosas ridiculísimas, desde lo del Senado, Xochitl encadenada con una cadena de escalar en su silla, en un salón que en donde se equivocó. No, bueno, pero bueno, ya cerraron filas ahora sí, supuestamente en una conferencia de prensa en contra de Andrés Manuel López Obrador y en contra de la Cuarta Transformación, que bueno, nosotras y nosotros ya estábamos, o sea, ya sabíamos que iban juntas y juntos, pero ahora se dio una rueda de prensa. ¿Qué opinas sobre esto, Lili? Híjole, bueno, yo creo que hasta me da risa porque creo que cada vez es más frecuente y más común el que escuchemos mensajes de odio, insultos por parte de la oposición a nuestro movimiento. Pero pues también es importante saber que la oposición no cuenta con un solo perfil que pueda competirle a la 4T, sobre todo hablando en los temas que ahorita se encuentran en procesos electorales y por supuesto a nivel nacional. Y creo que eso pues es parte de lo que los mantiene enojados, desesperados. Creo que también el que el pueblo ya no les crea esa confianza ciega que mantuvieron con mentiras durante muchos años y que ahora se den cuenta de que ya no existe, pues creo que también es parte de lo que los ha mantenido incómodos, que Morena ha demostrado que sabe gobernar en los estados y en los municipios como en donde estamos gobernando, y pues es parte de su desesperación, pero pues sí es preocupante que cada vez son más frecuentes y que muchas veces hasta de forma violenta. Lo que mencionabas también que sucedió en el Senado, pues solamente es muestra de que ellos gobiernan a través del capricho y de la falta de diálogo. Yo tuve la oportunidad de estar ese día ahí y el Senado era un caos. Estuve con algunos senadores y bueno, qué lamentable que no se pueda llegar al diálogo por parte de la oposición. Y es preocupante también, por supuesto, que gobiernen a través de caprichos y pues que tengan que reunirse y sobre todo a través de insultos que cada vez son más frecuentes y de forma más violenta. La verdad es que sí, eso que pasó en el Senado para mí fue muy gracioso, no lo metimos en los temas de hoy, pero seguramente la próxima semana, aunque sea tarde, 2 semanas tarde, lo vamos a hablar porque para mí fue súper gracioso. Pero al final, yo sí creo que lo que dice Lili, y lo hemos platicado aquí muchas veces, yo creo que lo que más les molesta es la carencia de un perfil proyectable para el 2024, porque podrán decir muchas cosas en el movimiento, que lo que está bien, lo que está mal, en lo que están de acuerdo, en lo que están de desacuerdo, pero esa es la verdad, no tienen un perfil que les dé la capacidad siquiera de competir en el 2024 y eso los tiene muy desestabilizados, muy molestos y además la repartición entre ellos de quién va a tener esos perfiles, ¿no? Porque recordamos que en la elección pasada del 2018, que fue la última vez que se compitió la presidencia y que se compitieron las muchas gubernaturas, creo que son 9 en los estados, en nuestro caso en Jalisco se compitió y se va a competir otra vez en el 2024, ellos no iban en alianza, incluso en Jalisco. MC fue con el PAN, por si tenían ese pendiente. Pero, ahora que van a ir en alianza, ¿cómo se van a repartir los estados? ¿Quién va a ser su candidato? Entonces han de estar, hechos bolas y molestos, porque además de que no van a ganar casi nada, pues no tienen los perfiles que les permitan, pues, proyectar algo, hacia la ciudadanía que sea confiable. ¿Qué opinas sobre esto, Sofía? Sofía. No, bueno, a mí se me hizo de verdad de terror esa conferencia de prensa. O sea, yo nomás la veía, escuchaba lo que decían, escuchaba los perfiles que hablaban y yo no podía dejar de pensar, ¿quién en su sano juicio votaría por estas personas? O sea, de verdad, el PAN se me hace el peor partido político que tiene nuestro país y cuánto daño le ha hecho. Escuchaba a Jorge Romero hablar, decirle a Santiago Taboada que no está solo, que hay una persecución política, que les están inventando delitos, y yo y veía ahí todos los de atrás de que sí, no está solo, y yo decía, ¿a quién quieren hacer tonto? O sea, no, todos sabemos de los presuntos delitos del cártel inmobiliario, por Dios, Cristian ya está preso, y todavía Jorge Romero y Santiago Taboada diciendo que hay una persecución política, yo creo que no podría haber peor error que gente votando por este tipo de sujetos. Y aparte, es que de verdad, vean cómo me pongo cuando hablo del PAN. Y coincido con ustedes, compañeras. Creo que cuando empiezo a platicar con gente cercana sobre qué candidato va a poner la alianza, les digo,
la verdad yo ya no me concentro en eso, o sea, yo prefiero neta hacer un análisis al candidato que va a poner Morena y ver entre las corcholatas quién va a ser el que mejor pueda representar a México y ver por los ciudadanos, porque para mí ya no está en cuestión ver cuál va a ser el candidato que va a poner esta oposición, porque como ustedes dicen, no hay. Entonces, como no hay, no me voy a poner a pensar y analizar quién va a ser el mejor, porque para mí ya ni siquiera hay opción para la alianza. Sí, yo fíjense que el otro día decían que si para algo es grandioso Andrés Manuel es para marcar la agenda de comunicación, ¿no? Y si algo hizo con el tema de las corcholatas es que la discusión se centra en quién va a ser el candidato de Morena, porque muy seguramente va a ser la o el presidente de México por la aprobación que tiene el movimiento, el presidente, etcétera, etcétera, pero además porque ellos no tienen un candidato ni una candidata que ni siquiera a la gente le interese conocer, ¿no? Entonces, por eso la discusión se centra tanto en el corcholatismo. Y bueno, ¿qué opinas sobre esto? Yo sí. Y ahora sí, quito el micro antes de que se me vaya otra vez. Pues bueno, yo cuando vi esta conferencia de prensa, la verdad es que lo que más puedo resaltar es el tema del contraste. Yo creo que es algo en lo que la gente se debe de fijar mucho. El tema de la unidad es algo que desde siempre la oposición ha tratado de imitarle a Morena, que ya de por sí es una incongruencia porque, pues bueno, históricamente se han tirado y se han dicho y se han hecho hasta de lo peor y se han sacado sus trapos más sucios y ahora resulta que ya son muy amigos, ¿no? Desde ahí, pues vamos en la incongruencia. Pero yo creo que en este caso lo que más hay que resaltar es el por qué se están uniendo, ¿no? Ahora que sale esto del cártel inmobiliario, que sale esto de que les están sacando todos sus trapitos al sol, ahí es cuando deciden unirse. Y yo recuerdo perfectamente hace poco que hubo toda una controversia en temas de investigación que involucraba actores del movimiento de Morena y la respuesta del presidente siempre fue sea lo que sea y quien sea, que se investigue y que se castigue quien se tenga que castigar. Y pues bueno, al final de cuentas, tú bien lo decías hace un momento, Itzula, en el otro tema, es que la justicia es la justicia y eso debe de prevalecer siempre. Y aquí ellos nos están demostrando que no les importa si es culpable, si no es culpable, si se hicieron bien o mal las cosas, es nosotros estamos unidos y contra nosotros no van a poder. Y es el aferrarse al no soltar el hueso, a no soltar lo que todavía tienen, al no nos importa, bien lo decía la candidata de esa coalición en el Estado de México, para bien o para mal, salgan a hacer lo que tengan que hacer, pues en este caso lo vemos muy, muy evidentemente y lo dicen a viva voz y abiertamente y se enorgullecen de decir si nos tocan a uno, nos tocan a todos, sin importar si los nuestros son criminales o no son criminales. Entonces, a mí me parece que de esta conferencia de prensa debemos de rescatar eso del cómo realmente el tema de discusión no es si existe o no existe el cártel inmobiliario, que sabemos que sí existe, pero bueno, ahí lo que ellos están defendiendo no es eso. Si ellos están defendiendo el no nos ataquen a nosotros, si nosotros atacamos al gobierno en el poder, no importa quién tenga la razón, somos nosotros contra ellos. Y eso yo creo que es lo que la gente más debe de fijarse y lo que nosotros debemos de resaltar y rescatar en este sentido, ¿no?